El colectivo Cartago Ciudad Museo, que fue creado hace cerca de 2 años por jóvenes emprendedores y amantes de la cultura y el turismo, iniciarán este sábado la ejecución de un proyecto mediante el cual, a través de recorridos por diferentes sitios de la ciudad, se contará de una manera amena la historia de la ciudad y sus principales personajes. Cartago Ciudad Museo está conformado por inquietos gestores que, con gran sentido de pertenencia por la ciudad y la región, promueven un turismo sostenible y sustentable. Dentro del colectivo hay varios integrantes que están: Narly Aldana, ella es gestora cultural, tiene su empresa de turismo Kinji, donde se dedica toda la parte de observación de aves. Está Felipe Castaño, quien también es un promotor de la cultura y gestor del turismo en Cartago, donde tiene su emprendimiento que se llama Wowco. Y pues estoy yo, bueno, está otra compañera que es Lady Laura Ocampo, que también se ha desempeñado en las artes como actriz, como gestora. Y estoy yo en estos momentos, que estoy desde la parte audiovisual desarrollando como toda lo que es el tema documental, de cómo lo queremos registrar, como de cómo contar la historia y la narrativa de una mejor manera. El proyecto Ciudad Museo, dinamizando el turismo cultural, es posible gracias a la convocatoria Estímulos y busca narrar la historia de la ciudad de diferentes maneras. Este proyecto comprende 2 grandes fases. Una, que son la marcación de 12 sitios más. Son 12 sitios más en los que vamos a contar la historia a través de unas narrativas muy didácticas, muy chéveres, muy amigables, de escuchar, de ver. Y que van a estar cubiertos con alrededor de 28 códigos QR para que queden súper, súper bien cubiertos los puntos, para que no se pierdan información. Esto como por un lado. El otro lado y el otro parte grande del proyecto van a ser 11 recorridos turísticos, donde le dimos vida también a 3 personajes históricos de la ciudad, que son el río de la vieja Tatayamba, la momia de la casa del virrey, y Pedro Morales Pino, que pues lo interpreta de una manera genial con su bandola, donde en cada uno de los sitios van a estar pues los personajes dando el recorrido histórico como tal. Los recorridos, que hacen parte de la finalización del proyecto, inician este sábado 2 de abril y se extenderán por varias semanas. Para una invitación abierta a todos los amigos que nos están viendo en estos momentos a que hagan parte de los recorridos históricos a partir del 2 de abril con Ciudad Museo, dinamizando el turismo cultural. No se lo pierdan, van a estar muy chévere, va a estar con 3 personajes históricos. Vamos a ver al río de la vieja Tatayamba hablándonos, vamos a conocer un poco la historia de la momia de la casa del virrey y pues del maestro Morales Pino tocándonos en vivo. Quienes estén interesados en participar de los recorridos solo necesitan inscribirse previamente. Deben escribir a Narly Joana Aldana. Ella es quien está reservando los cupos. En estos momentos deben hacerlo a través de nuestras redes sociales como arroba Cartago Ciudad Museo en Instagram o en Facebook como Cartago Ciudad Museo. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden hablar. A quienes les estén interesados, pues ahí nos escriben y con muchísimo gusto pues serán atendidos. Son 11 recorridos donde debemos mostrarlos con el Ministerio de Cultura, son completamente gratis. O sea, que el que no quiera ir es porque no quiere. Con este tipo de proyectos, el colectivo Cartago Ciudad Museo no solo promueve el turismo y la cultura de la ciudad, sino que también contribuye a la generación de empleo. Incluyéndonos nosotros 4, van 16 personas contratadas. Sí, o sea, estamos dinamizando también el turismo en el sentido de en que estamos cogiendo los agentes primarios de cultura y generando ingresos, generándoles trabajo, generando dinámicas económicas a partir del arte y la cultura, ¿no? Como les digo, son 16 personas que han sido afectadas de manera directa con el proyecto, entre actores, entre personas que están en producción, entre personas que nos ayudan a levantarlos, bueno, entre los que nos ayudaron a diseñar los vestuarios. Mejorar la imagen de la ciudad es otro de los objetivos. Gracias por abrirnos el espacio, por también dejar que los medios locales un poco se unten de dinámicas distintas, de mostrar otras cosas dentro del municipio que se están gestando, que no el municipio es solamente microtráfico, es solamente muerte, sino que se están gestando cosas muy chéveres dentro del municipio, que los jóvenes como yo y como varios otros están llevando procesos
muy interesantes dentro de la ciudad.